¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más. Oye, segundo directo seguido después de no tener nada durante 16 días en agosto. No está mal, ¿no? La verdad es que hoy me he decidido en hacer directo porque había noticias suficientes. Ya lo dije que en agosto, cuando hubiera noticias interesantes, haríamos directo y hoy es un día de esos. Bienvenidos todos los que estáis por aquí. Vamos a ir poniendo musiquita y os voy a recordar algunas cosillas interesantes y, como siempre, importantes. Como por ejemplo, saludar a los que estáis por aquí, Davis, buenas noches, Oscar Electric. Los alemanes es para decirles que son muy tontos. Pues en cierta medida sí, la verdad. El tema de persecución a Tesla me parece una locura ya. Luis Catalán, buenas noches, Iretie, buenas noches, Manolo Martínez, ¿qué tal? Alejandro Cortés, buenas noches, Gerardo Martínez, buenas noches. Aquí tampoco vamos muy sobre la inteligencia en los políticos. Eso es cierto. Que un cargador tarde 1 o 2 años en funcionar desde que se permita de instalar el de traca, efectivamente, sí. Eso también es cierto, sí, hay que reconocerlo. Aquí tampoco tenemos a los más listos. Así ponemos a los más tontos, pero bueno. Nino Delgado, ¿qué tal? Buenas noches. Manuel González, muy buenas. Maduku, muy buenas. Núñez, ¿qué tal? John Salaverría, ¿cómo estamos? Miguel Lapuente, ¿cómo estamos? Tusco 36, ¿qué tal? Javier, ¿cómo estamos también por aquí? A ver quién está por Twitch, Papitrón, muy buenas, bienvenido, te veo por aquí ya conectado en Twitch, bienvenido una noche más. Nino Delgado, ¿cómo fue el resultado de la encuesta? Pues os digo, la encuesta, hay 200 respuestas y un 75% rotundo dicen que sí, sí que les interesa. Y del total de los votados, el 94.5% son españoles. Así que bastante bien la encuesta. Así que con esto, pues nada, yo se lo enviaré a la gente de MG de, oye, si os interesa, esta es la opinión de mis seguidores, los venden en nuestro mercado, pero bueno, ahí tenéis por lo menos un muestreo de lo que podría ser. Así es como ha ido la encuesta. O sea que, bueno, dentro de CAE, bastante positiva para el R7. Parece que os ha gustado y se ha llamado la atención. Así que yo me alegro, porque tiene muy buena pinta como coche. Algunos hobbies, ¿qué tal? Buenas noches, Juan José, ¿qué tal? Jordi Chacón, buenas noches a todos. Lucas Miceli, ¿qué tal? Tomás Carril, muy buenas noches, ¿qué tal? Pues muy bien, hoy un poquito más de fresquito, ha corrido buen aire esta tarde. Ha habido algo de lluvia, no en Valencia, pero sí en zonas cercanas, y ha apagado incendios, lo cual siempre es importante. Franja, ¿qué tal? Buenas noches. Y la verdad es que bien, un día de trabajo, pero bien. Lucas Miceli, ¿qué tal? Nino Delgado, ¿sabrás si es posible hacer una visita a la jefatura de Texas? No sé si todavía, si hay ahora abierto paquete de visitas a la gigafactoría, ¿eh? Es con cita, sí, siempre es con citas, porque son visitas guiadas, pero no sé si hay, ¿eh? No sé si hay. Deberías contactar con la página web de Tesla o con la cuenta de Twitter en Tesla en Estados Unidos y preguntarles si hay tours. Yo sé que en la gigafactoría de Nevada sí que había tours en su momento. La Fuertes Family fue, pero no sé si volverán. Eso fue antes del COVID. No sé si estará posible o no. Gustavo Sorribas, buenas noches, ¿cómo estamos? Saludos de Uruguay, ¿qué tal? Así que lo dicho. Bueno, el día tranquilo. Ha sido un día interesante. Preparando muchas cosillas de lo que vais a ver las próximas semanas. Y planificando y también viendo de un coche nuevo que os voy a enseñar hoy, porque ha habido una presentación muy interesante en China, de un coche que os voy a anticipar aquí. ¿Qué puede venir a España? Pues no está claro, a Europa mejor dicho, no está claro, pero si así fuese, yo lo veo como coche muy interesante. Alejandro, una pregunta, ¿tienes alguna información del Neta V? Sí, lo que pasa es que el problema es que hay tantas marcas ya en China. Que Neta, ¿va a ser una buena marca? Yo creo que sí. Pero ¿va a llegar a mercado europeo? Pues es la duda que yo por lo menos tengo. Entonces, pues no lo. Muchas veces sí está bien hablar de ellos, pero darles mucho más bombo. Si van a ser marcas que nunca van a llegar, también os genera a vosotros más dolor de cabeza y dudas que otra cosa. Pues a veces evito darle demasiado bombo a algunos coches. Mira, Puente de. Los políticos tienen que ser todos iguales. Mira los franceses con el gasoducto. Los franceses están vetando la conexión por gas de España con Europa, porque entonces ellos salen perdiendo. Sí. Sin embargo, sí que compran la electricidad todo lo barata que pueden.
Sí, son un poco. Los franceses son un poco golfos. Hoy leía un comentario de alguien hablando de. Bueno, de algo bastante posible. El hecho de que en España el gobierno actual haya intervenido a la empresa que analiza, que hace los recuentos electorales, que haya dado un golpe de Estado para tomar el control de esa empresa y genera muchas dudas en muchas personas. Y había un debate en el cual decían, oye, ¿y si no gana el PSOE de las elecciones? ¿Darán un golpe de Estado? Y la verdad es que hay muchas dudas. Pero hablando de eso, comentaban, oye, ¿y si llegáramos a eso? Se meterían todos. Porque los franceses nos odian, porque les hemos conquistado y cuando han intentado conquistarnos, les hemos repudiado. Los franceses, no, los británicos nos odian, porque aunque hayamos perdido batallas en el mar como contra ellos, nos siguen teniendo mucha manía. Somos el país constituido más antiguo de la historia, que no ha desaparecido y que más extensión ha tenido en el mundo. O sea, tenemos muchos enemigos históricos que seguro que querría meter la cuchara en España. Y además, una cosa muy importante, muchas veces no somos conscientes, pero España es un punto estratégico. ¿Por qué? Porque está en el medio de todo. Entre África y Europa estamos en medio, entre Oriente Medio y China, con respecto a Estados Unidos, también estamos en medio. Entonces, es un punto muy estratégico para influencia sobre África, para influencia sobre Europa, para influencia sobre Oriente Medio, para influencia incluso sobre Rusia. Y es algo curioso, o sea que no sé, ya veríamos. Gustavo Sorribas, buenas. Te preguntaba por NetAV. Bueno, ya está, y es barato y parece bueno. Sí, no te digo que no. A ver, Neta está haciendo coches interesantes. Pero cuánto de recorrido van a tener, no lo sé. No lo sé y me genera dudas a largo plazo. ¿Sobrevivirán todas las marcas chinas? Tengo mis dudas, sinceramente. Así que lo dicho. Oye, por cierto, curiosidades antes de empezar. Llevo 4 meses seguidos pagando cero de electricidad gracias a tener placa y a tener el tema de la batería virtual, a pesar del topado del gas, que es algo que perjudica mucho a los productores de fotovoltaica. Llevo 4 meses seguidos pagando cero y acumulando en la batería virtual. Para los que digan que no funcionaba, que no iba a funcionar, que eso lo iban a quitar y demás, se intentan esforzar, pero si tienes excedentes suficientes, 4 meses seguidos, que han sido julio, junio, mayo y abril, sí, sin pagar luz, sinceramente, es una pasta, es una pasta, pues hubieran sido pues más de 400 euros fácilmente, y agosto llevo prácticamente el mismo camino, así que contento. A ver si hacemos un día. O abro ya el canal de fotovoltaica o hacemos más vídeos de fotovoltaica. Hola, Alejandro. 100 marcas anunciadas y yo no veo ni un eléctrico. Parece que fuera todo una quimera. Por cierto, ¿sabes algo del Geely Radar? Del Geely Radar hablamos, Juan Miguel, hace a finales de julio. Se filtró el coche, se dijo que se va a presentar hacia final de año. Pero Geely no deja ser Volvo, Polestar y todo eso, o sea que van a buen ritmo. Así que si es así como marca independiente, debería llegar a los propios mercados naturales que ya tiene Volvo y Polestar, que es toda Europa. O sea que en principio yo creo que sin problema. Francisco J. Garrido, muy buenas. Sergio Busca, ¿qué tal? Luis Tellez, ¿cómo estamos? Yo pago 70 al mes de electricidad. Muy bien, yo creo que pagaba un poquito más. España, muy buenas, ¿cómo estamos? A ver si somos alguien más por Twitch. No, hay 8 espectadores, pero no han hablado nada más que Papitron y Franja, así que no pasa nada. Así que lo dicho, lo de la luz, bien. Yo sinceramente estoy contento por pagar tan poco. Por cierto, vamos a ver cómo está el Titus. Ya ha pasado el estrecho de Gibraltar, estará más o menos delante de el puerto Santa María y sigue su camino hacia el Reino Unido. Penita que no haya descargado antes los coches y que pudiéramos verlos antes, pero bueno,
Pues Araujo, buenas noches, Sirete. Está bien lo de las placas, pero por desgracia no todos podemos tenerlas, efectivamente. Hay gente como yo que al vivir en un piso no se puede. Efectivamente, pero ¿sabes la solución que tiene en este caso, Irete? Que yo lo he pensado y que me parece una idea excepcional. Si tú vives en un piso y no puedes, pero tienes, por ejemplo, una casa de pueblo, no una casa aislada en mitad de la nada, sino una casa de pueblo en un pueblo donde viva gente de forma habitual, aunque no sea súper grande, y el contador de luz está a tu nombre, con Próxima puedes tener el contrato de la luz del pueblo y el de tu piso, los dos con ellos. Y tener placas en el pueblo y todo lo que produzcas de excedentes te compense la factura del pueblo y del piso. Que es una idea fenomenal para aquellas personas que viven en grandes ciudades y que luego tiene una casa del pueblo, de familia y demás, en un pueblo pequeño de 300 o 400 mil habitantes. Y pueden poner placas allí. Ya que no puedes en la ciudad, es muy... Es una muy buena solución para muchas personas. Vale. De hecho, también hay gente que lo hace al revés, que tiene un chalet donde vive habitualmente y tiene un apartamento. Entonces hacen lo mismo. En el apartamento no se pueden poner placas, pero para esos meses de verano, donde tiran mucho aire acondicionado y todo ese tipo de cosas, producen en la casa habitual, pero como el contrato es el mismo, compensan, lo cual sin duda se agradece bastante. Ro, muy buenas. No hemos empezado todavía, Ro. Núñez, en relación al coche eléctrico, siempre se pone el ejemplo del que puede recargar en casa, pero ¿qué coste tiene la movilidad eléctrica para quien dependa de cargadores públicos? Pues mira, te cuento un caso. Un compañero mío del gimnasio vive no muy lejos de mí, tiene una casa y se podría poner placas, pero me dijo, es que no me las quiero poner porque tenemos que hacer reforma, lo más seguro es que tiremos la casa y construyamos una nueva. Pero tiene un IONIQ 5 y hablando con él, digo, entonces ¿cómo te apaña? Dice, o tengo una tarifa barata, a pesar de no tener placas, pero además es funcionario y trabaja turnos, me dijo, cargo siempre en cargadores públicos. Ya sea cerca del trabajo o cerca de mi casa, con cargarlo 4 o 5 horas en varias tandas, un sábado, un domingo o de madrugada, tengo batería para toda la semana. ¿Cuánto le cuesta a él? Cero. ¿Eso se acabará? Sí. Pero no tendremos que ir a cargadores ultra rápidos de 50, o mejor dicho, rápido de 50 kilovatios. Es que empezaremos a ver cómo los cargadores de 22 kilovatios que ahora ofrecen gratis los ayuntamientos, igual te lo cobran a 0,10. Bueno, ¿será caro? Sí. O sea, ¿más caro que gratis? Sí. Pero aún así será asequible. Yo, de hecho, con el MGZS anterior hice ya un vídeo el año pasado donde demostraba cómo se podía hacer. Y sin cargar en casa. Y no es problema. Ah, otra cosa que me digas, no, es que todos los días hago 200 kilómetros y no tengo ni donde poner placas ni cargador en el garaje de la casa. Digo, pues quizás el coche eléctrico para ti a día de hoy no es. Quizás no. Vale. Es lo que hay. ¿Con qué compañía tienes la batería virtual? Con Próxima Energía. De hecho, si alguien está interesado, decírmelo porque os puedo dar un código de usuario y podéis... os dan 10 euros. A mí también me dan 10 euros, pero os dan 10 euros para la primera factura. Sergio busca, oye, se apunta, estoy en Galicia, cuanto pase por aquí lo abordamos y pillamos unos cuantos, ¿qué tal? Me he perdido, Sergio, no sé a qué te referías, perdona. J. David, muy buenas. David Paul, buenas noches, ¿qué tal? Muy bien. El barco, vale, el barco, sí, lo enviamos a Mariano Rajoy que lo hunda, ¿no? Como hizo con el del Chapapote, menudo crack el Rajoy. Miquel, muy buenas. Algunos hobbies. Nosotros tenemos placas solares para calentar el agua de la piscina. ¿No servirán las mismas para coches? No, son distintas. Creo, en el sentido de, hay placas que sirven para agua sanitaria que te permiten calentar el agua. Lo que hacen, tienes un serpentín dentro de la placa, como si fuera un calentador, y cuando le da el sol, te calienta ese agua y luego la viertes a la piscina. O también puedes poner placas fotovoltaicas que alimentan vía un inversor un calentador eléctrico de serpentín y ese agua se entrega.
La ventaja del calentador eléctrico con serpentín es que incluso de noche podrías calentar el agua, aunque no saliera la energía de las placas fotovoltaicas. Vale, ¿cómo funciona tener dos contadores en una cuenta? ¿Qué tiene? Lo digo para mi parking y el futuro coche eléctrico. Simeón, pues es muy fácil. En Próxima puedes tener, si eres el titular, si tú, en mi caso Alejandro Pérez, yo tengo esta casa y tengo, por ejemplo, la casa del pueblo y las dos van a mi nombre, puedo pasar los dos contratos a Próxima Energía. Entonces, en una de las dos cosas tengo, en una de las dos casas tengo placas, o incluso en las dos, ¿vale? Pero el caso típico es en una. Entonces, cuando lo tengo a mi nombre, y si tú tienes una casa donde puedes poner placas y un cargador con un contador distinto, puedes hacer exactamente lo mismo. Si tienes los dos a tu nombre, la compensación y el uso de la batería virtual, antes de a ti cobrarte nada, se te hace la compensación simplificada, la compensación de impuestos, se mira si tienes excedente la batería virtual o vas a acumular excedente la batería virtual y luego te cobran o no. En mi caso me cobran cero porque sigo acumulando la batería virtual. Entonces es tan fácil como eso. Al momento de facturar, se coge lo que ha producido las placas según las franjas horarias, se te paga ese porcentaje, aunque se te paga de forma virtual porque no te van a hacer una transferencia como tal, digamos, se contabiliza lo que tú has vertido a la red y lo que has consumido. Por hora general, ahora el ratio con el tema del topado del gas está, tienes que verter 4 veces más de lo que consumes al mes. Para mí está un ratio que me gustaría que fuera inferior, pero que me va bien, ¿vale? Y nada, lo que haces es, cuando llegan, hacen el cierre de facturación, si tienes los dos contadores, ya sea el del coche eléctrico en una cochera aparte y el de tu casa con la misma compañía con Próxima, en el momento que hacen el cierre de facturación, cruzan. Y si te sale a devolver en la de las placas 10 euros y en la del coche eléctrico te salía a pagar, porque no tiene placas ese contador, 10 euros, te compensa y te sale la factura de los dos a cero. ¿Vale? Es así como lo hacen. Francisco RM, muy buenas. He visto fotos del MGVS híbrido para mercado de Tailandia. Creo específicamente el ZS restilizado. Puede ser... No se sabe si va a venir a mercados internacionales. De hecho, hoy os voy a enseñar un MG nuevo. Yo me he lanzado a reservar porque ha venido un amigo a verme con un eléctrico y en los pueblos de alrededor mío hay cargadores gratuitos. Es que eso pasa mucho. En Madrid me han dicho que poquito, pero por ejemplo aquí en el arco mediterráneo hay bastantes pueblos con cargadores, un poste de dos mangueras que, y en un puede haber 2-3 cargadores de esos gratuitos. Sí, y no están siempre ocupados. Miquel Aure, muy buenas. José Andrés, ¿qué tal? David Galán, muy buenas. Próxima Energía trabaja en toda España, en la España peninsular. No trabaja en islas. No sé por qué rollo, pero en península sí. Aparte, estoy a punto de poner placas en mi finca. Pues entonces, Manuel, eso sería... A ver, en el momento que tienes placas y coche eléctrico... Y además es una cosa. El truco del MG4 o de los MGs nuevos es que tú ya no necesitas ponerte una batería física. No te compensa con Próxima porque con la batería virtual compensas. Pero hay un pequeño truco y es, tú tienes cargadores gratuitos cercanos. Esto es un poco, esto al final no es recomendable hacerlo, pero hay un pequeño truco. Tú puedes, como puedes mirar a cuánto te van a pagar la electricidad que tú viertas a la red, hay horas que directamente no te compensa porque sale, te pagan muy poco. Entonces lo que te interesa a esas horas es, aunque no tengas que cargar el coche, meterle el máximo posible a la batería del coche. Y como el MG, tanto ZSV nuevo como el MG5 como el MG4 tienen Vehicle to Grid, que es que puedes sacar del propio cargador, del propio puerto de carga, hasta una potencia de 3 kilovatios constantes, puedes alimentar la casa cuando las placas ya no funcionan. Entonces esos momentos en los cuales tú podías necesitar una batería para tirar de ello, en el caso del MG 4 tienes batería que son 54 y 64. Pues imagínate si te da para días sacar potencia del paquete de baterías y en esas horas de noche no tener que tirar de la red. Y lo cual es una idea interesante. O incluso verter a la red desde la batería del coche eléctrico cuando a las 10 de la noche el precio es muy alto. No te compensa. A las
a la 1 del mediodía porque el precio que te van a pagar es muy barato, pero es que a las 11 de la noche es el triple. Pues igual te compensa sacar del coche 10 kilovatios, que en un coche de un paquete de 50 es poco, y verterlo a la red. Y vertiéndolo a la red así, consigues amortizar mucho más la instalación fotovoltaica y los excedentes. Truquillos. José Andrés, ¿qué tal? Aparte, estoy a punto. Vale. Bueno, pues vamos a empezar, ¿no, amigos? Que ya va siendo hora de repasar. Eruka, buenas noches. Instalación de poner de placas solares virtuales. Sí. Lo que pasa es que yo todavía me fío poco de esos proyectos de placas solares virtuales, sin duda. Oscar Fontana, muy buenas, bienvenido por aquí. Que veo que es la primera vez que escribes en el chat. Bienvenido. Así que lo dicho, no vamos a poner al día. Alejandro, ¿sabes algo del nuevo Bolt de General Motors? No se sabe mucho. No se sabe si va a llegar, si no va a llegar. Y General Motors va a irse a la quiebra o qué. Vale, se estaba leyendo una noticia que implica a SAIC, que es la matriz de MG, y a Tesla. Es que os cuento, están habiendo problemas de energía en China. Esta semana están habiendo cortes y de hecho hay algunas fábricas afectadas. La gigafactoría de Shanghái está afectada y una fábrica de SAIC Tesla, de SAIC MG, también está afectada y están obligando a algunas grandes industrias a parar porque están teniendo problemas de producción. Entonces esa es la noticia que estaba leyendo. Ese sistema es V2L, V2G, se llama de distintas formas. Yo casi prefiero la V2G, porque es Vehicle to Grid, que es red eléctrica. Pero bueno, hay varias formas de denominarlo y son correctas. GMCHR, muy buenas. Jopero, buenas noches. Bueno, vamos a empezar, va, que tenemos, llevamos 22 minutos de charla. Oye, que para eso también estamos en agosto. Y si no se dan todas las noticias, no pasa nada. Daremos alguna menos y ya está. Pero empezamos con la primera noticia del día de hoy, y es una noticia que daba en exclusiva el medio de comunicación Reuters, como querés denominarlo, y que nos cuenta exactamente qué está pasando con los paquetes de baterías de BMW. Y es que hace un par de días os contaba, y os lo comentaba también en el directo ayer si no recuerdo mal, que Mercedes-Benz va a ser uno de los principales clientes de la factoría que CATL va a construir en Hungría. Ya sabéis, la región europea que se está llevando últimamente grandes proyectos de baterías, y que en este caso Mercedes-Benz, al día siguiente que anunciara CATL su llegada a el país de Europa del Este, pues ni más ni menos se confirmó que ellos iban a comprarles baterías. Pero la noticia de hoy va en el mismo sentido, pero con otra marca alemana, y es BMW. Y no con CATL, con una firma que se llama EVE, que entre otras es el fabricante encargado de proveer la plataforma de producción de baterías de alta densidad a Storedot. Ya sabéis, las baterías que en su cátodo tienen una densidad específica que les permite cargar altísimas potencias los vehículos eléctricos. Por lo tanto, EVE va a ser proveedor de BMW para todo el mundo, no solo en China, sino para todo el mundo. Y va a empezar a montar en Europa una planta EV para surtir de paquetes de baterías, todavía no está especificada la localización, paquetes de baterías para BMW. Pero lo más curioso es que muchos de los fabricantes chinos, como por ejemplo CATL, trabajan con baterías embolsadas. De hecho, es curioso que CATL y Tesla trabajen tanto cuando a Tesla no le gustan para nada las baterías embolsadas. Pero las baterías que provee CATL a Tesla no son embolsadas, son baterías cilíndricas, pero de generaciones más antiguas. Están trabajando en los 40 y 80, pero por ahora son baterías de generaciones más antiguas. Bueno, pues en este caso, la gran novedad es que EVE va a proveer de baterías de formato parecido al 4680, pero todavía más grandes, no más gruesas, pero sí más altas. Y eso es una novedad que ha llamado muchísimo la atención y que demuestra la capacidad de los fabricantes chinos para producir baterías con la misma tecnología que Tesla y su batería 4680, pero con
un formato más alto todavía, aprovechando la altura del paquete de baterías y dotándole de más densidad energética. Esto no va a ser algo de forma inmediata, pero ha llamado mucho la atención el anuncio de que sean cilíndricas y que sean más grandes que las 4680, y van a empezar a entregar esos paquetes de baterías a BMW para el año 2025 y en futuro. Así que ya sabemos BMW qué paquetes de baterías va a montar, y también sabemos que CATL está con Mercedes, BMW está con EV. Habrá que ver exactamente qué sucede en la guerra de paquetes de baterías. También es cierto que CATL es el mayor productor de baterías para vehículos eléctricos del mundo, EV es el cuarto o el quinto, y lógicamente, bueno, tienen menos poder y menos capacidad de decisión. También a raíz de esto os quería comentar algo muy curioso que he leído hoy y que creo que es importante contaros. Y es que, ¿por qué Tesla empieza a trabajar con las baterías de BYD? Pues según un amigo que vive y trabaja en China, me ha dicho: Alejandro, Tesla tiene miedo de CATL. Yo, ¿cómo? Sí. CATL, como es el rey, como manda por encima de todo el mundo con el tema de las baterías, impone condiciones draconianas a sus clientes. O sea, me pagas por adelantado, tienes que tener un compromiso de pago de no sé cuánto, y ciertas exigencias muy de, soy el líder, si quieres baterías, que todo el mundo quiere mis baterías, vienes y te peleas por ellas, ¿no? Y por eso parece que Tesla ha dicho, oye, voy a buscar una alternativa, porque y por eso se han ido a trabajar con las baterías Blade de BYD, que ya están en Europa, en la gigafactoría de Shanghái. Así que, buenas noticias, BMW se va a cilíndricas, formato un poquito superior que las 4680, y su fabricante va a ser el chino EV. Así de claro, y BMW parece que va a tener unas baterías más que decentes para los próximos años. ¿Qué os parece? Os leo. Viaje Black and White, muy buenas. Blitzero, ya hay un U5 por Valencia de taxi. Me alegro, yo hace mucho que no bajo a Valencia. Alejandro, tengo ZS y tengo el cable para sacar carga del coche, pero es un enchufe normal. ¿Puedo poner una aspiradora? ¿Cómo se lleva eso a la red? Franja, prueba a que... A ver, el cable oficial te saca una regleta, ¿vale? Si tú coges un cable de esa regleta macho a un enchufe de pared macho, estarás vertiendo a la casa electricidad. Pruébalo. Blizzero, muy buenas. Fran, necesitas un inversor y una pequeña instalación. No necesitas inversor, David Paul. De hecho, ¿no lo habéis probado nunca? A mí alguna vez me ha pasado un fallo en un contador eléctrico. Tú puedes pedirle al vecino que te dé electricidad de su casa. ¿Vale? Entonces, te tira un cable de un enchufe de su casa a un enchufe de tu casa macho y sacas electricidad de su casa. Porque tú no tienes electricidad. ¿Vale? Probarlo. Yo estoy muy seguro de que no te hace falta David Paul. A mí me dijeron en el concepto de MG que lo hacía a través del cargador. También hay cargadores bidireccionales. Das por hecho que falta más inversión y tener la industria para producirla aquí. Luego nos quejamos de que los chinos, pero son los reyes de desarrollo, efectivamente. Carlos González, muy buenas. Roberto Domínguez, muy buenas. Alberto Ortega, buenas noches. ¿Podrías explicar qué problema está teniendo SAIC con las baterías? ¿SAIC? No sé a qué te refieres, Alberto. Que yo sepa, no han tenido ningún problema todavía. No sé a qué te refieres. Probarlo que sí que se puede. Es curioso. Bueno, pues vamos a por la siguiente noticia, ¿no?
Pau, Pauli, muy buenas, gracias por tus vídeos. Son de agradecer el curro que te lleva. Muchas gracias, Fran. Creo que tienes que saltar el automático para que no haya un cortocircuito. Tienes que saltar el automático. ¿Qué automático? El de la casa, para que no coja electricidad en la red, ya. Eso sí. Ojo, si tienes electricidad, sí. Pero si quieres inyectar desde el coche, necesitas igualar los 50 hercios. No lo sé. Pero cuando enchufes el coche a la casa para verter, hay que bajar el diferencial para evitar que tu electricidad del coche se vaya a la calle. ¡Claro! Pero... ¿y si quiero que se vaya a la calle? ¿Y mi contador cuente como vertido a la red y me compensen por ello? ¿Gerardo? Ya contaré. Somos 100 y solo 60 likes. Pues sí, 66 ya. Pero bueno. Así que lo dicho, interesante lo de BMW y sus nuevas baterías con EV. Curioso el socio y veremos si al final no tiene que acabar, como siempre, en CATL. Pero bueno, es lo que hay. Oye, nos vamos a la segunda noticia, que en este caso tiene que ver con el coche de uno de más de 1 millón de kilómetros. Hay un propietario de un vehículo Tesla que tiene más de 1 millón de kilómetros y que está trabajando y que, bueno, ha dado muchas noticias y muchos titulares por conseguir llevar su coche a tantos kilómetros sin muchos problemas y demás. De hecho, se ha convertido famoso este hombre que tenéis aquí, que se llama Hans-Borg von Heminen. Bien, lo he hecho lo mejor que he podido. Que alcanzó más de 1 millón de kilómetros recorridos con su Tesla Model S P de Performance 85. Un hombre que se utilizaba para muchísimas cosas, como una referencia de la longevidad de los Tesla. Vale, perfecto. Bueno, pues la noticia del día de hoy es que este hombre ha decidido cambiar de coche. ¿Por qué se le ha roto el Tesla? No. Porque ha decidido comprarse este coche. Un Lucid. Y ha dado la explicación de por qué, lo ha dado el mismo en Twitter, por qué se va después de tanto tiempo con un Tesla y haber recorrido tantos kilómetros, más de 1 millón de kilómetros, con su Tesla Model S, por qué deja Tesla y se compra un Lucid. Que cuando veáis la justificación, en una parte la entenderéis y en otra parte diréis, igual se ha metido de Málaga en Malagón. Pero bueno, según ha dicho, el servicio postventa, ojo, en Alemania, el servicio postventa de Tesla no es suficientemente bueno y estoy harto de ellos. Me cambio al Lucid Air buscando un mejor servicio postventa del que he tenido con Tesla. Ojito. Así que no sé cómo veréis vosotros, pero que alguien que la comunidad Tesla lo haya tomado como un coche de referencia para sus eventos, para sus lanzamientos y demás, se vaya a comprarse un Lucid, es algo que, bueno, que a más de uno le va a picar. Igual la marca le ha hecho una oferta que tampoco podía resistir, veremos. Pero lo ha dejado bastante claro y es que el servicio de atención al cliente lo califica como simplemente como vergonzoso. Yo pensaba que los problemas de servicio técnico lo teníamos solo en España, pero parece ser que en Alemania también hay casos de poca profesionalidad o poca calidad de servicio y clientes que se van. Así que ya sabéis, si queréis comprar un Tesla de 1 millón de kilómetros, supongo que estará a la venta. ¿Ves, Manuel? Manuel me da la razón. Un contador normal no te cuenta el vertido a la red. Tienes que tenerlo dado de alta para verter. Gerardo, yo lo tengo dado de alta para verter. El contador, claro. Claro, claro, yo lo tengo dado de alta. Claro. Sí, sí. Algunos hobbies. ¿Cuántas veces habrá cargado? Una de las cosas que comentan en el artículo es que consiguió que el coche tuviera una longevidad tan alta haciendo siempre cargas entre el 10% y el 90%,
y a ser posible lo más lento posible, o sea que no abusaba para nada de los supercargadores, excepto algún viaje puntual y demás, siempre intentaba hacerlo con cargadores lo más lentos posibles, pues de 7, 8, 2,5 kilovatios, incluso que puedes llegar a tener una casa, pues lo intentaba cargar siempre así, aunque tarde más tiempo, que te garantiza que las baterías se estresan mucho menos. Así que curiosa la noticia de que este buen hombre se vaya y se vaya despotricando por el resultado de del servicio técnico Tesla. No sé cómo lo verán, pero yo creo que bueno, cierto daño puede hacer la marca. Veremos qué pasa. El hombre que te ha el nombre te lo has preparado antes, ¿no? Hanske, no me vayáis a repetirlo, cabrón, ustedes. Hans Zimmermann, no. Hans Jorg Eberhard von Gemmingen. Joder, complicados que son. Parece que te estés muriendo cada vez que pronuncias una de las palabras. Se habrá hecho 1 millón de kilómetros, pero ¿cuántas baterías habrá cambiado? Ha tenido algunos problemas, pero bueno. Lo que no está claro, lo que dice José Arujo, ya veremos si el servicio técnico de Lucid es mucho mejor, ¿no? Pero bueno. Eso es como si le cambia varias veces el motor. Ese coche habrá sido igual. Según decía, paquete de baterías no había cambiado. Pero bueno, eso te puedes fiar lo justito. Hola, me he perdido algo vital de importancia. No te has perdido nada, Adrián. No pasa nada. Vamos por la segunda noticia y la primera ya la habíamos pasado, pero no pasa nada. Si eso tiras para atrás, que estás en YouTube y puedes rebobinar. Bueno, nos vamos a la siguiente noticia, que en este caso tiene que ver con... Pues un coche del cual en redes sociales, ya sabéis, si no me seguís en Instagram, seguirme. No, este no es. ¿Eh? Este es un vídeo antiguo. Noticia. Ah, vale, es que ha saltado esto. Noticia 3, foto 3. El Mini. Y os preguntaba en redes sociales el otro día cuando se hizo este anuncio. Oye, ¿tiene sentido que ahora con la llegada de los vehículos eléctricos, los preparadores, que de toda la vida han sido los preparadores de ponerle más caballos, ponerle menos consumos, no sé, todo ese tipo de cosas, las preparaciones de coches de combustión, ¿tiene sentido que un preparador como Brabus se ponga a preparar un modelo 100% eléctrico? Oye, pues parece ser que sí, porque este Mini, este Smart 1, va a tener ni más ni menos una configuración muy específica gracias a venir firmado por Brabus. Para empezar, va a tener más de 400 caballos, lo cual sin duda hará que la batería vuele pero fina, ¿no? Pero bueno, quien quiere un coche así, quiere un coche así. Y que además tenga dual motor en un coche pequeñito. Así que en un reparto de potencia 50-50 con más de 400 caballos, hablan de 465, este pequeño coche va a ser una auténtica barbaridad. El 26 de agosto se presenta oficialmente y tendremos vídeos de él físicos, pero hoy nos han dejado entrever algunas fotos extra, como esta, que no deja ser el mismo Mini, pero preparado por Brabus, con frenos de disco más grandes, pinzas de disco más grandes, toques aerodinámicos, capó, etcétera, etcétera, más la parte propia del motor. No tenemos muchas más fotos, no tenemos mucho más información, pero, oye, 434 caballos, que serían 324 kilovatios de potencia, es una auténtica barbaridad. Pero con un paquete de baterías de 66 kilovatios hora, que no la van a incrementar. Por lo tanto, la duda es, ¿tendrá sentido o no? Este se va a presentar en el Chengdu Auto Show, el 26 de agosto, que os recuerdo que este coche ha sido fabricado y diseñado en China. No os engañéis. China para todo. Así que, ¿qué os parece? ¿Creéis que tiene sentido ya no solo este tipo de coche con tantísimos caballos, sino dar ese salto de un coche hoy en día preparado por Brabus? Yo no lo acabo de ver, pero bueno. Con ese nombre parece que tengas algo en la boca. Sí, sí, es innegable. Si no eres comercial de Tesla, el servicio postventa es el peor problema que tiene la compañía. Y mira, hoy uno de vosotros me preguntaba, Alejandro, vengo de un Mercedes. Tengo reservado un Tesla Model Y, pero me han ofrecido un Mercedes eléctrico. ¿Qué hago? Le he dicho, a ver, primero que más te guste y luego
el servicio postventa de Tesla no es el servicio postventa de Mercedes. Tú sabrás. Elige. Siempre me ha llamado la atención el escaso tiempo cuando abre un service center entre las ofertas laborales de mecánico de apertura, lo indica muy escasa formación. ¿Es un auto a combustión? ¿Es normal? ¿O no ese recorrido? No sé qué. En un auto, sí, pero de combustión, pero es que este es eléctrico. Brabus, el socio, sí. Hola, les hago una consulta a ustedes. También les saltan anuncios de YouTube ahora en vivo. De vez en cuando saltan, David. Ya iré preparando la hipoteca, efectivamente. Claro que seguirá habiendo preparadores. Y hasta modos de conducción, como el BYD de Dolphin, que tiene un modelo como Drift, ¿no? Y el MG4 también. Pero algo que Tesla le cuesta hacer modos de conducción, ¿eh? No le gusta a Tesla para nada ofrecer modos de conducción. El Model 3 Performance y el Model Y Performance ofrecen modo Drift. Pero modos de conducción, no. Alejandro, el M5 GT llegar a Europa, no se sabe. Voy a hablar de un MG, pero no es ese. Un mini potente, hatchback de los sueños. Sí, es como compras un Abarth, más o menos. Un compacto con mucha potencia. Sí. Dakame, saludos. Ese morro Smart se parece al ID3. Sí, yo lo veo más bonito, pero sí. Yo lo veo bien siempre y cuando no realicen solo paquetes estéticos. Hay marcas que se dedican a vender solo paquetes estéticos, como AMG. Pero ¿qué quieren? ¿Que despegue? Joder, entre un Mercedes EQ y un Model Y no hay color. Ya. De todas formas, le he aconsejado que se compre que más le guste. Lo primero. Y luego ya que piense también en eso. En el tema de disponibilidad, en el tema de servicio técnico, etcétera, etcétera. Pero bueno, cada uno que elija. Nos vamos a la siguiente noticia. Que en este caso es de BMW y es polémica. Os lo adelantaba ayer y os lo traigo hoy. Y es que ayer se produjo un accidente mortal entre dos coches, un BMW que todavía no está claro si estaba empezando a utilizar los sistemas de conducción autónoma y otro coche. Perdón. Hay un fallecido y 8 personas heridas, algunas de mucha gravedad. Las imágenes no son sensibles, pero demuestran la gravedad del accidente y lo destrozado que quedó el BMW. De hecho, os lo voy a hacer un poquito más pequeña la foto para que podáis ver cómo ha quedado el coche, la gente, después de haber sido cortado también y escarcelado. Pero claro, ayer cuando pasó esto saltó la polémica y es los fans de Tesla en 0, empezaron a decir ojo, ojo. ¿No estaría este coche en modo de conducción autónoma? Uy, no va a haber que prohibirle a BMW que tenga conducción autónoma. BMW enseguida se apresuró a decir que tenían ayudas a la conducción autónoma, pero que el coche tenía nivel 2, no nada más allá. Como para quitarle hierro al asunto. Pero a las pocas horas salió otra imagen en la cual se veía como en la luneta trasera de este coche había una etiqueta donde ponía que el coche estaba equipado con sistemas de conducción autónoma. Una etiqueta oficial de BMW. Y ojo, este coche era un coche de pruebas. No era un coche de un particular. ¿Vale? Entonces hay bastante polémica abierta ahora mismo. Si el coche se comía a otro coche sin darse cuenta. O qué ha podido suceder. Pero la polémica está servida. Y hay bastantes dudas de si efectivamente el coche estaba de forma incorrectamente siendo usado o si por el contrario pues ni más ni menos el accidente ha sido simplemente un accidente, nada más, y no hay nada de lo que preocuparse en exceso. Esta no es la imagen que os quería enseñar, estaba buscando, tampoco, madre mía, no tengo la imagen esa. Bueno, entonces hay bastante polémica abierta, no está claro qué va a suceder, pero hay una investigación abierta en Alemania sobre este BMW iX que ha sufrido un accidente con 8 personas heridas y una muerta y que se produjo el día 15 de agosto en la carretera B28 cerca de Römerstein,
Ro Emmerstein, en Alemania. Así que una mujer de 32 años murió en un accidente. El conductor del BMW iX, probador de la marca, 43 años, y su acompañante, de 18 años, están seriamente heridos. Y uno de los fallecidos es una mujer de 33 años que iba en el otro coche. No sé la capacidad del otro coche, porque 8 personas, una muerta y 8 heridos, son 9 en total. 5, 6. Si solo iban 2 en el BMW, no sé si iban más o no, pero bueno, sin duda demuestra que, bueno, que la conducción autónoma no está del todo solucionada. Y el ejemplo más claro es el ejemplo, a ver si lo encuentro, de una cosa que me han enviado hoy, que no sé si la habréis visto, que es un Tesla volviéndose loco con un mientras hace el adelantamiento a un carruaje. A ver si la encuentro, porque lo he hablado con Andoni también hoy, y yo la vi durante el fin de semana, pero no sé si los canales fanáticos lo tienen o se lo han cargado. Pero ni más ni menos era un carruaje de estos de caballos, muy bonito y demás, y llegaba el Tesla con el autopilot encendido, se ponía detrás y no sabía qué hacer. O sea, no sabía identificarlo. Lo reconocía como una persona, luego como un camión, luego como un pick-up, luego como un coche, luego como una moto, y no acababa de tener claro lo que era. Iba muy despacio y no pasó nada. Y bueno, dije a Andoni, bueno, tampoco parece tan grave. Y dice, ya, pero es que, ¿y si es un coche accidentado en la carretera y tú vas a 120 y tampoco lo reconoce? Y dije, pues tienes toda razón del mundo. Sí que es grave. Porque si a tan poca velocidad no es capaz de identificar ese objeto que tiene delante, que lo ve perfectamente y que no sabe identificar qué es, pues claro, si es un tráiler, tiene un tamaño y una velocidad y unas masas. Si es un carruaje, va a una velocidad mucho más lenta, como si fuera un tractor. Y es un pick-up, puede ir a la misma velocidad del vehículo. Ostras, pues esa duda, luego dices, claro, es que luego el coche no ha visto en la carretera a otro coche accidentado y se lo ha comido. Y dices, pues tienes toda la razón del mundo, que luego pasan esas cosas y te pegas el susto de tu vida. Así que, lo dicho, me parece curioso y os lo quería comentar, que ha habido un accidente serio de BMW, que veremos qué sucede. Que lógicamente no se le ha dado tanta publicidad porque no era Tesla, pero que parece que sí que ha estado haciendo uso de la conducción autónoma y que podría tener consecuencias serias para BMW en este caso. Solo 89 me gusta, os voy a dar caña, ¿eh? ¿Crees que en España sería bueno comprarse uno del grupo Bach, ya que los fabricantes de baterías están en Sagunto? Primero, el oráculo, las baterías se fabricarán en Sagunto en 2026 y los políticos no la cagan antes, ¿vale? Luego, el grupo Bach de aquí a 2026 puede decidir que ya no fabrica coches eléctricos, porque como han despedido al principal impulsor del cambio al vehículo eléctrico y han puesto al principal impulsor de los vehículos de combustión y de los combustibles sintéticos, pues es que igual en los próximos 6 meses descubrimos que Volkswagen ya no fabrica coches eléctricos, ¿vale? Es que no lo sabemos. Quedan muchas incógnitas por resolver. Entonces, por lo tanto, yo a día de hoy pararía un poco el pie con el tema del grupo Bach en ese sentido. O sea, ¿hacen coches buenos? Sí. ¿Mejor los Skoda y los Cupra que los Volkswagen? Sí, pero yo esperaría. ¿Por qué he sido por venta de Tesla? Está malo, no es la primera vez que escucho más servicio. Bueno, Tesla es high standing el precio, ya lo hemos hablado muchas veces. Yo le he sacado muy buenas, bueno, buenas no, madre mía, sí. El servicio por venta es regulado. ¿Skoda va a sacar un coche más eléctrico? Sí. Cuando Volkswagen le deje. Parece choque frontal. Me llama la atención lo entera que está la furgoneta. Sí, porque el otro, tengo la sensación de que, si te fijas, el coche blanco han podido abrir las puertas. Pero en el BMW, como las puertas son eléctricas, ante tal accidente muy posiblemente han tenido que arrancar las puertas y luego cizallar el techo. O sea, está mucho más destrozado el BMW porque les ha costado mucho más a los bomberos. ¿Es un hábito? Ah, pues por eso iban tantas personas. Parecía más un coche. Vale, vale.
El otro coche es un Habito de 8 plazas. Vale. Por eso se entiende tanto el volumen de personas. Parece raro que la furgoneta está más intacta en cuanto al impacto de los pasajeros que el BMW. Sí. Pero también, por lo que os he dicho, han tenido que excarcelar del BMW presente porque no podían abrir las puertas. Por suerte no ha habido incendio. Por lo tanto, por ahora, para este tipo de choques, para un vehículo eléctrico, las baterías, bien, en BMW. De Teslas también se le han dado muchos. Sí. Se olvidaron de ponerlo en el ordenador. Les faltaba la pantallita de los AMIs. Efectivamente. Buenas noches, Ander, ¿qué tal? Lucio, ¿qué tal? Muy buenas. A ver, es que también los coches autónomos se encuentran cada cosa como una abuela en silla de ruedas persiguiendo a un pato. Yo tampoco sabría qué reaccionar como si me encuentro con eso. Pero aún así, Eruka, sabes que tienes que frenar, ya está. Pero es que, leche, que tenemos ahí, según Elon Musk, la inteligencia artificial más avanzada del mundo en los coches eléctricos de Tesla, y que si los ojos de un ser humano y su cerebro son capaces de conducir, un órgano también, bueno, pues ya vemos que a veces no. Y en este caso no solo le ha pasado a Tesla en otras ocasiones, y como veis aquí también le ha pasado a BMW. Así que, lo dicho, curioso cuanto menos y cuanto menos. Bueno, vamos a la siguiente noticia, va, que en este caso es la número 5 y a ver a cuántas llegamos. Esta noticia va a ser muy corta y tiene que ver con Tesla. Y es que Tesla ha dado acceso a la NHTSA para que analice la información relativa a los ficheros de conducción autónoma de las pruebas de conducción que realizan todos los coches, que son más de 100.000 ahora mismo entre Estados Unidos y Canadá, de conducción autónoma. Veremos en qué acaba esto, veremos cómo funciona. No está mal. Si es una forma de transparencia por parte de Tesla, me parece muy interesante. Lo que nos falta por ver es qué sucede y, bueno, si esto puede afectar para mal, espero que no, pero para bien, el futuro de la conducción autónoma y de los permisos de conducción autónoma que tiene Tesla en Estados Unidos, y la apertura de otros mercados que ahora mismo Tesla no tiene abiertos, como el mercado europeo, que son bastante más restrictivos. Si la NHTSA diera el visto bueno, sería más fácil que los reguladores europeos permitieran a Tesla avanzar más rápido, pero por ahora hay que esperar, ¿vale? Y ahora sí, del tirón nos vamos a la sexta y última noticia. Amigos, hoy ha habido una presentación muy interesante a las 13:45 hora española, en perfecto chino, de este pedazo de coche. ¡Ay, la leche! ¡Qué pedazo de coche el MG7! ¡Qué pena que sea solo de combustión! ¡Ah! ¿Llegará a Europa? No tengo ni idea. Si queréis, lo podéis dejar en el vídeo que os he colgado hoy de preguntas para el responsable de Product Management, de MG, José Antonio Galve, que la semana que viene entrevistaré. Lo tenéis el vídeo que he colgado hoy para recopilar ahí todas las preguntas. Este es el nuevo MG7. Ha sido presentado hoy y una de las cosas que más me ha dejado alucinando es esto que vais a ver aquí en esta captura. Y dices, ¿es un alerón trasero partido? Sí, pero no. Es mucho más. ¿Y qué es mucho más? Pues os pongo un vídeo para que veáis vosotros mismos qué es eso mucho más. Sin audio, ¿eh? A ver, que centre mejor el vídeo. Ahí. Para que lo veáis bien. Es una berlina deportiva, 270 caballos, gasolina, con turbo, con diferencial axial para la entrega de potencia a un lado y a otro del coche, y con una cosa que a ver si sale en esta imagen o no, en este vídeo, que creo que... Mira el alerón. Espera, que lo vuelvo a poner, que me ha dejado flipando. Mira el alerón. O sea, no solo sale, sino que se separa para ocupar más espacio.
cambia, caja de cambios automática, todas las pijadas. Esto es un render, ¿eh? Este es el pedazo de pepino que ha presentado IMG. Físico. ¿Llegará a mercados internacionales? Ni idea. Se lo preguntaremos a Galve la semana que viene. Pero tiene una pinta. Han tenido una unidad física en la presentación. Espectacular, no. Lo siguiente, ¿eh? Se ve un carraco muy interesante. La pena que no le hayan metido hibridación. Ahí tenéis la unidad. Que no le hayan metido hibridación. Ese, amigos, es el MG7. Un pedazo de pepino que si llega al mercado europeo compite claramente con vehículos de combustión interesantes y mucho. La pena que no le hayan metido una hibridación mínima para bajar emisiones y que por lo tanto sea restrictivo. Pero tiene una pinta el coche alucinante. Y os voy a poner el vídeo para que veáis en qué consiste. Los tiradores creo que son normales, pero las puertas sin marcos, como los Tesla. Todo el salpicadero y demás, una pasada de bonito. La consola central, una pasada. Todavía es que no están saliendo todos los vídeos, ¿vale? Entonces no me ha dado tiempo a recopilarlos todos. El diseño del coche se ve muy, muy deportivo. Sí, los tiradores son retráctiles, se ocultan. Los cuatro tubos de escape, que son doble cola, que luego se parte, ¿vale? Será más estético otra cosa. Tiene una pinta espectacular. 270 caballos, gasolina atmosféricos. Tiene muy buena pinta. No le han puesto más caballos, ¿por qué? Pues porque ni más ni menos no quieren que se disparen las emisiones. Pero cámaras 360, un salpicadero muy interesante. Lo del alerón me ha dejado flipadísimo. Ya veremos a largo plazo qué tal funciona ese sistema. Si es duro o no, tiene durabilidad o no. Pero tiene una pinta impresionante el coche. Es un coche que, aunque yo no me compraría porque ya estoy muy decantado por los vehículos eléctricos. Y si me comprase uno de gasolina deportivo sería uno muy pequeño. Un estilo un Mazda MX-5, un MR2 de Toyota, algo así, un biplaza pequeñito, Z4 y demás. Me parece que es un coche que tiene una pinta espectacular y que lo han presentado muy a bombo y platillo, pero he visto toda la conferencia en chino de Peapa y no han nombrado nada en mercados internacionales, ni de dónde va a llegar, ni nada, se lo han guardado. Así que habrá que ver qué sucede, pero este MG7 tiene un diseño que es la leche. Tecnología por ahora parece bastante buena. No han revelado muchos más detalles de consumo ni nada. Pero ya os digo. A ver. A ver si parece que va a caer tormenta. Pero ya os digo que tiene una pinta espectacular. Este MG7. Que creo que va a dar bastante. Creo que es atmosférico. Ya os digo, me ha pillado una comida y lleva procesador Snapdragon para todo el tema multimedia, para ayudas a la conducción. Además está todo en chino, no lo he podido traducir toda. Equipo de música Bose con 17 altavoces. O sea, viene bien calzado. La pantalla es corredera de lado a lado, muy al estilo de las nuevas de Mercedes, no tan grande, pero bastante grande. Tiene modo X-Race, que es un modo drift para divertirte con el coche. De hecho, te registra los tiempos por vuelta y cosas así. O sea, es un coche pensado para darle caña, ¿vale? Más cosas. X-Mode, sí, que es también. Tiene un diferencial de potencia para rueda trasera internas, externas, cuando le das caña. Que lo denominan ELSD, que lo han explicado. Luego es un 2.0 que daría, a ver, es que no hay muchas cosas en chino. W, a ver, de 0 a 100 en 6,5, tampoco es tan rápido. Yo esperaba que fuera más rápido, sinceramente. Aunque creo que luego hay versiones, ¿vale? Consumo 6,9. Es que hay varios modelos. Claro, hay uno de 192 caballos. Vale, y allí debe haber otro que no lo han enseñado, que es de 200 y pico.
Así que ya os digo, me falta algo de información que no he podido sacarla toda. Caja de cambio de 7 velocidades. Ya os digo, tiene una pinta. Viene a competir contra la 7, según ellos, TSI, BMW 330i, el Mercedes-Benz GS. O sea, no he podido traducir toda la información porque estaba todo en chino, pero uno turbo que le han puesto. Hablamos de 261 PS, que son al fin y al cabo pretenden los mismos caballos, 192 kilovatios de potencia, 405 Nm para motor y 0 a 100 en 6.5, pero luego hay otro acabado, creo, de más potencia. Así que sí es turbo. Así que tiene muy buena pinta. Tiene muy buena pinta. Poca cilindrada, veo 200. Bueno, por el tema turbo, le pueden meter más caña. No sé cómo será, sin duda, pero el diseño del coche tiene muy buena pinta. Apenas que no lo hagan. Que lo hagan en eléctrico o en híbrido enchufable como mínimo. Eso sería un bombazo. Por lo que he leído, es un 2.0 turbo o un 1.5 turbo. Sí, es que no he podido ver todo. La variante de Trophy que aparece en la imagen producirá 200 caballos para motor. Se ha acoplado una caja automática. También se prevén modelos híbridos y eléctricos. En la presentación no lo han dicho. No han dado especificaciones. Si lo hacen, entonces sí que llegará al mercado europeo. Eléctrico, este diseño eléctrico se puede inflar a vender. MG, por los precios que suelen tener MG y demás, se puede inflar a vender. Pero falta por verlo. Ireti, buenas noches. También se prevé. ¿Cómo ven los fabricantes chinos y a los europeos? ¿Qué marcas ven mejor posicionadas para triunfar en el mundo? Los chinos están mucho más preparados que los europeos. Pero de lejos, vamos. Hola, sí que tienen pensado sacar el vídeo más adelante. En la rueda de prensa no lo han dicho, ¿vale? Pero y en los medios chinos tampoco lo han mencionado. Digo porque es que la semana pasada salió en algunos medios españoles hablando de este coche y hablaban de oídas. Porque la presentación oficial ha sido hoy. Por eso os digo que cuidado. ¿Vale? Que fue de oídas en el caso de muchos de esos medios y a mí me sorprendió sabiendo que la presentación era hoy. La presentación ha sido muy buena como para que sea un vehículo que se quede solo en el mercado chino. Sí, a mí también como vehículo eléctrico también me gustaría más, pero bueno, por ahora lo quieren sacar así, no sé por qué, pero ya veremos en qué queda el asunto. Pero bueno, pues amigos, están todas las noticias que tenía para vosotros hoy. A ver qué decís por Twitch. Por cierto, en los supercargadores en Estados Unidos, Tesla ha empezado a montar estaciones de Starlink que luego comparten Wi-Fi. Digo, pues algunos están en Estados Unidos. Supongo que igual se empieza a repetir eso también en Europa. Ya hay vídeos que lo dicen, ya. Pero me remito como siempre. ¿Hay fuentes o hay medios? Porque también puedo decir que Tesla vuela y no vuela. Que todavía recuerdo quién dijo que iban a tener cohetes el Tesla Roadster. O que íbamos a tener el Roadster este año o que íbamos a tener Cybertruck este año. Entonces yo me remito un poco a las fuentes, que igual sí que ha salido alguna fuente oficial y no lo he leído, que podría ser, pero si está en vídeo. Es para hacérselo mirar. Pero bueno. Pues nada, amigos, ¿por cuál de las marcas chinas te decantas? BYD y MG a día de hoy. Creo que son las que tienen más chicha como para sacarlo adelante. Yo creo que ahora mismo BYD y MG en Europa son las que mejor posicionadas están. El resto veremos qué sacan, pero por ahora las mejores MG y BYD, creo yo. Porque aunque NIO está ahí, XPeng también, a BYD, que todavía no lo hemos visto llegar, nadie le va a toser. Y MG, lo bueno es que ha llegado pronto y tiene una infraestructura buena ya un año en Europa. Y eso se nota. Eres la viuda negra de Tesla. ¿Quién? El Tesla Roadster es igual que el del Sixten. Sí.
Qué verdad. No, y hoy ha salido un vídeo en Instagram de Tesla diciendo que van a tener para final de año, ojito, para final de año van a tener ya el semi. ¿Recordáis que el año pasado el CEO de PepsiCo dijo que ya iba a recibir sus primeros camiones de Tesla? Pues eso. Para que veáis luego lo que es cierto y lo que no. Que no había intención todavía. Así que veremos. Pues amigos, solo 100 sin me gusta, hoy estoy triste. Ya veremos si mañana noticias suficientes para directo o haremos algo distinto. Y mañana nos vemos. Veniente de primero, quitarse el estándar de las chinas y una buena evaluación de EuronCap. Yo creo que deben de estar pasando tanto MG como... MG ya tiene alguna EuronCap. Tanto MG como BID, bastantes EuronCap. Así que veremos algo de ellas pronto. Como siempre, un placer. Que tengáis muy feliz noche, que descanséis. Y nos vemos mañana con más cositas. ¿Vale? Feliz noche, amigos. Chao, chao. 2 a.m. in the car playing our favorite song. Turn it up, windows down, we sing along. The summer night has just begun. Bright, let's have some